canción. Aquí estás, hijo, en mis brazos, y esto es lo máximo. Siempre soñé este encuentro, mi chiquito lindo llegó. Serás mi amigo siempre y crecerás muy fuerte. Te daré lo que más pueda, al menos lo intentaré. Te doy mi palabra, hijo. Cuando te miro a los ojos, me ilumina tu identidad. Un hombre de humildad, de integridad serás. El mundo entero conquistarás, y mami estará orgullosa de ti. A tu lado estaremos y nunca te dejaremos. Y aunque vengan las tormentas, permaneceremos juntos. Principito, mi heredero, mi rey. Ser fuerte y
Señor, sana mis heridas. Es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo. Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños. Es tu amor que me hace revivir. Es tu amor que me enseña a ser feliz. Es tu amor que me ayuda a recordar que aún me quedan batallas por ganar. Es tu amor que me enseña a caminar. Es tu amor que me dice la verdad, que me ayuda a ser fuerte y soportar. Zaira, Julio, les quiero dar gracias por hacerme este gran favor y pues espero y esto nos una más y estemos más unidos y para echarle ganas, ya saben, cualquier cosa, aquí vamos a andar y gracias. Muchas gracias y no es un favor, es una bendición vernoslo dado y con mucho gusto lo recibimos. Nosotros estaremos con él por lo que podamos. Gracias. Vecino, vecina, pues muchas gracias por este favor y pues poquito que llevamos conociéndonos y gracias a Dios vamos muy bien con las relaciones aquí al gusto y espero esto nos una más y estar más, convivir más y estar a gusto siempre. Y ya saben, igual, cualquier cosa aquí vamos a andar, mientras se pueda aquí vamos a andar, ya se la sabe. Igualmente. No, igualmente, muchas gracias por darnos la dicha de poderlo bautizar y igual seguir ahí como ya como un poco familia y eso y adelante y aquí vamos a andar para lo que se ocupe y lo pendiente del niño. Gracias, vecino, gracias a ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sí.
Iniciamos la celebración del bautismo con gran alegría, pues ahora estos niños serán admitidos formalmente en la iglesia y serán llamados hijos de Dios. Les pregunto a los padres, también aquí, ¿qué piden a la iglesia de Dios para sus hijos? Ustedes, papás, que piden el bautismo para sus hijos, deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlos en la fe para que, guardando los mandamientos divinos, amen a Dios y a su prójimo, como Cristo nos enseñó. ¿Aceptan ustedes esta obligación? Sí, aceptamos. Padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los padres de estos niños a cumplir con esta obligación? Sí. La comunidad cristiana lo recibe y en el nombre de ella yo los voy a marcar con la señal de la cruz. Voy a pasar y voy a trazar la señal de la cruz en la frente del niño, de la niña. Una vez que yo lo haga, lo van a hacer también papás y padrinos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desarrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu Santo está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Bueno, pues felicidades por tener esta actitud de fe, de traer a sus hijos a la iglesia para que reciban el primer sacramento, el primero de cuántos. ¿De cuántos? Muy bien. No son 10. ¿Qué son 10? ¿Qué son 5? A ver, aquí. ¿Qué son 5? Los mandamientos de la iglesia, ¿verdad? 7 los sacramentos y 10 los mandamientos. Sin duda que todos nosotros deseamos, añoramos con todas las fuerzas de nuestro corazón tener una familia funcional, tener una familia donde haya respeto, donde haya cariño, donde haya amor. ¿Quién no añora tener una familia así? Todos. Es la felicidad. Ya que vivimos en un hogar, en una familia, si no hay amor ahí, donde comemos, donde dormimos, donde descansamos, donde todo, si no hay amor en ese espacio, si no hay respeto, pues imagínense qué martirio será vivir toda tu vida en una casa, en una familia donde no hay felicidad. Nomás de pensar nos da algo, ¿verdad? Hoy sabemos muchas cosas, leemos muchas cosas, escuchamos cómo tener una familia ordenada para tu bien, para ellos, para bien de la comunidad,
para bien de la sociedad. Y sin embargo, como que no hacemos caso, como que se nos hace difícil, como que ya estamos impuestos a los gritos y a los pleitos y a la falta de comprensión. Pero qué bonito ha de ser un hogar donde haya felicidad, donde haya música, donde haya flores, donde haya abrazos, donde haya besos. Qué bonito, qué hermoso, que dan ganas de vivir, dan ganas de hacerse proyectos a largo plazo. Se motiva a uno, se motiva a tus hijos. Una motivación tremenda. Pero cuando hay gritos, cuando hay ofensas, cuando hay golpes, quisiera uno como salir corriendo. ¿Será difícil llevar un orden en nuestra casa? ¿Un orden con tu pareja? ¿Un orden con tus hijos? Yo creo firmemente que no hay que estudiar tanto ni memorizar tanto métodos. Si nosotros actuáramos haciendo lo que es sentido común, sentido común. Ya por naturaleza nosotros sabemos cuál es el bien, cuál es el mal. Por naturaleza deseamos estar en paz. Pero ¿por qué tantos pleitos? ¿Por qué tantos gritos? ¿Por qué tantas separaciones? ¿Por qué? ¿Por qué tantos hogares se siente un aire negativo, una sombra? El otro día, leyendo, leí que hace poco, por allá en una parte de Europa, un lugar donde tienen los elefantes, quizás es un zoológico, no sé, y decidieron llevarse a los elefantes mayores, viejos, a otro lugar, y se quedaron puros elefantes jóvenes, y en una semana o dos el comportamiento de ellos fue fuera de lo común, muy agresivos, peleándose unos con otros, agrediéndose, las cosas que estaban enfrente de ellos, tumbándolas, desastrosos. Y ellos dijeron, ¿qué está pasando? ¿No es esto normal de estos animales? Investigaron a ver el agua que les daban, les estaba haciendo algún mal, la comida, trajeron veterinarios, expertos, y pues no, todo está bien, la comida está bien, el agua está bien, a ver, vamos a ver si se mejoran. Y siguió el problema, y siguió el problema, pues llegaban expertos a ver por qué esta actitud de estos elefantes. Entonces hizo un historial, que hace como unos meses, que se llevaron a los adultos. Bueno, a lo mejor eso les causó ser agresivos. Trajeron los elefantes adultos otra vez con los jóvenes y en unos días todo pasó a ser lo normal. Los jóvenes elefantes necesitaban
estar con los adultos, para tener un comportamiento adecuado de acuerdo a su naturaleza. Se acabó la agresividad. Un animal fue necesario hacer gritos para decir, hey, necesito a mi abuelo, a mi tío, a mi papá, a mi mamá, lo necesito aquí. Llegaron y se solucionó. Y yo dije, seguramente que nosotros los humanos también, de una manera aún más sensitiva, necesitan los niños estar con los padres. Necesita el niño estar con la madre, con el papá, a darle tiempo, estar con ellos. Si no están con ellos el tiempo necesario, van a ser agresivos. Algo les va a faltar. Algo les va a faltar. Y eso es lo que les está faltando a muchos en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Muchas madres tienen que ir a trabajar, a rescatar al padre porque tienen muchas deudas, o porque a la mamá le gusta ir a trabajar. Y los niños están casi siempre solos. Señor, ¿por qué no estás con él? Porque le hace falta tu presencia. Sentido común. Y esto, ese fenómeno, hermanos, está sucediendo muchísimo aquí en Estados Unidos. Un fenómeno que nos atrasa, nos empobrece. Todo. Hay mamás que me han dicho, ya con los, ay, estos niños no los aguanto, yo prefiero trabajar y pagarle una servilleta. Está bien, son tus niños, tú tienes libertad, pero te atrasas tú, atrasas a tu familia, atrasas a la sociedad, no progresas, no evolucionas. Ya quisiera que estos niños ya crecieran y se fueran, no los aguanto. Es que nunca pusiste tiempo, nunca invertiste en ellos. ¿Y qué felicidad es para una madre, un padre, cuando a tus hijos te lo chulean? Mira qué educado. ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? Ay, qué buen niño. ¿Cómo quisiera tener uno así? Y cuando vemos un niño que golpea, que dice malas palabras, que es agresivo, pues uno ya tiene una idea cómo son sus padres. Ahí refleja a los niños la educación y la actitud de los papás. Les decía al principio que ¿quién no desea tener un hogar funcional? Y para eso hay que fajarte bien el cinto, los pantalones, la falda y decir, ya basta. Y aquí en delante vamos a poner un orden. Vamos a empezar con nosotros para que nuestros hijos vean el ejemplo de nosotros. Si no te lo propones, no va a pasar nada. Si no das el primer paso, va a ser igual todo. Y vamos a querer que Diosito nos haga todo. Diosito, quítale de lo travieso a mi hijo. Mi hija, quédate con él. Atiéndelo. Mi hijito, que no sea, Diosito, que no sea travieso. Diosito, haz tú lo que debes de hacer. Y yo ya te ayudaré.
somos muy religiosos y a veces queremos que Dios haga todo por nosotros. Dios quiere que nosotros progresemos, que de nosotros salga la iniciativa de hacer algo, y cuando Dios nos ve que queremos progresar, que queremos evolucionar, Dios viene a nuestro encuentro. O no se crucen de brazos diciendo, ay, se lo entrego a Dios. Para decir, Dios, mira qué bien, ¿eh? Qué bonita fe tienes, ay, me entregas tus cosas a mí. Póngase, dice Dios, póngase, levántese. Hermanos, pido pues a Dios que tomen esto en serio para su bien. Pido a Dios que bendiga su casa, que bendiga su trabajo y que sea una familia próspera y una familia ejemplar en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. Amén. Hermanos, sabemos que por medio del sacramento del agua, Dios consiguió a los creyentes la abundancia de la vida divina. Elevemos nuestra oración para que por medio del agua de esta fuente derrame su gracia sobre estos hijos suyos. Dios nuestro, mira ahora tu iglesia y abre para ella la fuente del bautismo, que por obra del Espíritu Santo esta agua adquiera la gracia de tu unigénito, para que el hombre, creado a tu imagen, limpio de su antiguo pecado por el sacramento del bautismo, renazca la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente el poder del Espíritu Santo, para que todos sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo, resuciten también con Él a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estimados padres y padrinos, por el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir la nueva vida en estos niños que ustedes han presentado a la Iglesia. Para esto, ustedes deben enseñarles la doctrina de Cristo, principalmente con el buen ejemplo, para que la gracia que hoy van a recibir se pueda desarrollar en ellos. Si de verdad quieren cumplir con esta obligación, renuncien al pecado y proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe de la Iglesia, en la que sus hijos van a ser bautizados. Por eso les pregunto, ¿renuncian ustedes a Satanás? Sí. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de Santa María Virgen, padeció y fue sepultado, resucitó y está sentado a la diestra del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Esta es la fe de la Iglesia que todos nos debemos gloriar y profesar en Jesucristo nuestro Señor. ¿Quieren que sus hijos sean bautizados en esta fe de la Iglesia que juntos acabamos de profesar? Sí. Muy bien, siéntese por favor. Cuando vengan aquí en el centro, van a tomar el niño, la niña, boca arriba, así, y su cabecita va a estar aquí en la fila bautismal. Padrinos, acuérdense cómo se llama su ahijado. Cuando diga cómo se llama, no me den el nombre del padrino, den el nombre del niño, supuestamente. Cuando vengan aquí, traten de hacer una cadena, toquen al niño entre los cuatro papás y padrinos, o si no, tóquense los hombros. Y el Espíritu Santo.
casa. Un aceitito. The anointed sacrifice chrism. How many years may you have? Kiss the Lord and speak. Reciban la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz a fin de que estos niños que han sido iluminados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz y, perseverando en la fe, puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga el final de los tiempos. Amén. Apaguen sus velitas, todos de pie, por favor. Vamos a rezar la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Siéntese, por favor. Ahorita voy a pasar a bendecir los recuerditos. Traten de tenerlos cerca de la orilla de la banca. En ese momento también van a pasar la coleta. Diácono Jaime, Diácono Jim. Thank you, Dieter. He's 92 years old. He's still going on. And he likes to be invited to comer menudo, el pozole, and everything, like Mexican food. Thank you, Deacon. Vamos a dar un aplauso a los recién bautizados. Ahorita les van a dar los certificados. Les van a dar instrucciones, lo van a revisar. Si algo está incorrecto, pues van a regresar el lunes para que corrijan algún error que pueda haber. Nos ponemos de pie, por favor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La celebración ha terminado. Pueden ir en paz. Siéntense, por favor. Voy a mencionar el niño, Isabela Ángeles, la Ilani Ariel, Marco Antonio, a Carlos Leonel, Santiago Beltrán, Mateo Carrillo, Montserrat, 1, 2, 3, Emma, Robert, Encinas, Mario José Escobedo, Stephanie Figueroa, Santiago Gallego, Jasmine García, Julián Gómez, Grace Gómez,
Jonathan Guerrero. A Celeste Gutiérrez. Celeste Gutiérrez. A Ismael Gutiérrez. Jesús Gutiérrez. Ojos, déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas
Porque te amo tanto, tan tan, suspiras por el rey.
Let it go.
Cuando
Y'all, cha-cha real smooth.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.